No me acuerdo cómo se llamaba el personaje malvado. ¡Hey! ¡Muy buenas! Aquí Batcraftman. Cabros y cabras, sean bienvenidos al tráiler de Sonic. La película, tráiler oficial, ha salido hoy día. No sé cuántas horas, porque cuando llegué apenas me dormí. De hecho, la idea era llegar a grabar y... Pero... Ah, ¿cómo le explico? Que estoy enredado porque todavía sigo dormido, disculpen. Que la idea era llegar al colegio y ponerme a grabar al tiro, para así dejarlo renderizado en un tiro, porque sé que va a durar al menos unos 6 minutos, 7 minutos, no va a durar tanto como el otro. Pero me pasé y no pude hacer el video. No pude grabar el Left 4 Dead que quería hoy día. Pero como hoy día salió el trailer de Sonic, hoy día lo vamos a tener en el canal. Hoy día, porque va a ser miércoles, hoy día es martes. Ustedes ya saben cómo es esto. No puedo creerlo, o sea, recién... Bueno, hace unas horas salió el tráiler ya de Sonic. Yo no me lo esperaba para nada. Sé que iba a salir una película, no sé por qué estoy mirando para allá. Sé que iba a salir una película y que muchos la estaban esperando, muchos querían verla, todo esto. Pero por fin salió la película ya, todos vamos a poder verla. Bueno, no verla todavía, vamos a ver el tráiler, vamos a reaccionar. Pero lo que me estoy dando cuenta es que aquí en el hashtag dice Mario Castañeda, no sé, Luisito Comunica, no sé por qué sale eso. Ustedes no lo van a estar viendo, pero creo que va a estar colocando una imagen aquí. ¡Hala! Aquí, justo aquí, en esta parte, creo que aquí. Una parte de los hashtags que pone ahí. Porque sinceramente no lo sé. Les digo que vamos a comenzar ya con el tráiler. Y comenzamos la video reacción de Sonic. La película. Bueno, comencemos con esta video reacción al tráiler de Sonic, la película. Comencemos. Cuando empiezo a grabar, se me salta con el número que pongo a grabar, se me saltó la cuestión para allá. Así que por eso salió que estaba como en el último minuto, pero no sé nada. Así que me acabo de tragar un spoiler. Así que comencemos. ¿Ese actor quién era? Quitó su zapatilla. Ve muy rápido. ¿Qué? ¡Jim Carrey! ¿Usted está al mando? Sí, yo estoy. ¿Mi nombre? ¿Falso? Yo estoy al mando. Oiga, amigo, no sé si sepa. Ay, disculpe, mayor, ¿cuál es su nombre? Con razón decía Mario Castañeda. ¡Quieto, policía! ¡Miau! Ah, ya sé dónde me parecía. ¡Ay, qué mal! Voy a decirte por. No me acuerdo cómo se llamaba el personaje malvado. Ay, mira, hoy di 9 millones de pasos. O sea, esto es como si fuera secuestro. ¿Cómo se llamaba él? ¿Eggman? No recuerdo muy bien. ¡Wow! Se ve increíble la película a pesar de las críticas que ha tenido.
Porque Sonic no se parece al verdadero Sonic de la serie, pero no me acuerdo cómo se llama. Eggman, no me acuerdo, pero sí se parece. No se parece mucho, pero sí se parece con los bigotes y toda esa cuestión. Pero no me puedo creer que hayan devuelto a traer a Jim Carrey ¿cómo se llama? A la pantalla grande. Hace rato que no lo veía yo en la pantalla grande. Por eso es como tremendo. ¡Ah! Iba a ser uno de mis actores favoritos. Estoy totalmente, no en shock, no tanto, pero sí se ve buena la película. Las críticas que tuvo por su personaje no son nada, se podría decir ahora mismo, porque el tráiler demostró que puede ser una película maravillosa. A mí me gustó. Yo sinceramente sí pagaría para ir al cine. Sí pagaría para ir al cine a comprar. A comprar, que sea, a ver la película. El momento en que Jim Carrey, que no, Eggman, no me acuerdo cómo se llama el enemigo de Sonic, pero yo creo que lo van a estar viendo una imagen aquí con el nombre. Por favor, tírenme el futuro, acuérdate. O cuando estés viendo este video. Por favor, te lo pido. Cuando Jim Carrey toma el pelo ese de Sonic y lo toca porque es electrizante, porque obviamente le afectó la electricidad. Y lo quedo mirando y digo, ¿esto qué? Pero es que me dio risa. O sea, con esa parte, yo sinceramente, yo digo que va a tener éxito esta película y va a tener secuela. Pero no hay ningún. Hay un perro también. Siguen. A mí, sinceramente, me gusta el personaje, pero yo creo que van a haber siguiendo críticas del personaje que debieron haberlo parecido un poco más a la serie. O como lo quedó el creador quedó. Nunca me sube cómo se llama, pero se llama. Así que yo creo que esa cosa vamos a hacer. Que va a ser ver el. Van a mostrar muchas cosas, como por ejemplo ya mostraron la acción de Sonic, cómo la va a salvar el mundo, bla bla. Pero yo creo que eso no va a ser todo. Yo creo que la película va a durar más, como 1 hora y media o más, pero bueno. Igualmente, la película se ve buena. Yo creo que sí pagaría para ir a verla. Y el actor ese que está como el policía uno de los personajes de Hub. Por si no saben, la película esa de Hub, del conejo rebelde sin Pascua, esa. Ese es el personaje que aparece en la película. Voy a intentar colocar una imagen de él. Ahora. Justo aquí. A ver si me acuerdo. Y eso. Los demás actores no los caché. No vi a ninguno reconocido. Pero sí recuerdo a él. Que sería el personaje principal con el de Sonic. Y después está Eggman. No, no vamos a decirle Doctor. No, es broma. No, pero en serio. Eso. Espero les haya gustado el video de reacción del día del capítulo. Que sea del. ¡Ah! Porque me enredó. Sean bienvenidos. Espero les haya gustado el video de reacción del día del tráiler de Sonic, la película oficial en español latino. A mí me gustó, pero sinceramente, yo creo que me va a quedar copyright por la canción que estuvo todo el tiempo. Bien hecho. Obviamente no me preocupa mucho porque todavía no me cae nada de copyright por el que no estoy monetizando los videos. ¿Vale? No estoy ganando nada. Ok. Y eso nomás. Sigue mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, que van a estar aquí abajo en la descripción del video, como siempre. Y nos estaríamos viendo en el próximo video, que yo creo que va a ser del viernes y va a estar siendo el video de Left 4 Dead. Capítulo 2 de Defunción. Eso nomás. Mati Grabman fuera y se me cuidan, cabros. Ah, por cierto. ¿Le gustaría mi opinión de la película de Avengers Endgame? Déjenlo en los comentarios. Ah, será sin spoilers, ¿vale?